So welcome everyone. We have Coach Mario Cali from Team Martinique. Buenas noches, profe. Reinaldo Silva de South Texas Border Sports en Estados Unidos. Quisiera preguntarle, ya van 3 copas de oro seguidas que califican. ¿Qué quiere ver de este grupo de muchachos para este torneo? Y, porque ustedes siempre han sido una incógnita que han causado problemas para otras naciones que no vemos tan seguidamente aquí. Sí, buenas noches a todos. Es un sorteo muy difícil para nosotros, pero es la tercera vez que venimos en la Copa de Oro. Pero tenemos que crecer el nivel de fútbol para la selección de Martinica. Y en la Copa de Oro 2019, hacemos una falta durante el primer partido porque no estábamos muy bien físicamente, tácticamente durante el primer partido contra Canadá, pero vamos a trabajar y hacer amistosos antes de alto nivel, antes del primer partido para hacer un buen partido contra Canadá en el primer partido en la próxima Copa de Oro. Bueno, entrenador, para CONCACAF.com, ¿cuáles fueron, qué piensa usted de los resultados de su grupo? Del sorteo del grupo es muy difícil porque tenemos dos buenos equipos que están en Canadá y Estados Unidos, porque vamos a jugar la competición en Estados Unidos, y Estados Unidos es a casa, es un sorteo difícil para este. La segunda vez es que vamos a jugar contra un equipo como Canadá, que está buen equipo, con jugadores muy jóvenes, pero muy fuertes también, que juegan en buenos equipos de Europa, como Alfonso Divi, Jonathan Avid. Tenemos otros jugadores que juegan en el campeonato americano de MLS, pero tenemos cualidades también. Hemos visto 3 veces de sigue, y vamos a hacer otra cosa que la Copa de Oro 2019. Entrenador, ¿cómo cambia el nuevo formato de la competencia sus expectativas en cuanto a esta competencia? Pero con el sorteo como eso es muy diferente, porque pienso que tenemos otra cosa, tenemos la posibilidad para las pequeñas, como un pequeño equipo como Martinica, a ver. Tenemos suerte para jugar contra otra equipa, pero con este sorteo es la misma cosa para nosotros que los antes, porque tenemos 2 equipas de alto nivel en los grupos. No es muy diferente para nosotros porque es la misma cosa. Tenemos buen equipos fuertes. El sorteo es nueva formato de sorteo. Es la misma cosa para nosotros. Entrenador, ¿qué necesita Martinique para llegar a los cuartos de final de esta competencia? Las competencias para llegar a los cuartos. Tenemos que hacer un buen inicio en la competición. Pienso que empezar bien la competición es lo que es importante para nosotros. Hemos visto eso en la Copa de Oro antes. Tenemos que hacer un buen partido al inicio para crecer de nivel durante la competición, porque es el primer partido y el segundo partido es más importante en esta competición de la Copa de Oro, y tenemos que trabajar bien y preparar bien el primer partido contra Canadá y ver después la tercera equipa que viene en el grupo para ver. Pienso que tenemos que trabajar mucho para llegar a los cuartos. Entrenador, ¿qué espera usted ver de su equipo en esta edición de la Copa Oro? Espero un equipo muy fuerte, con muchas calidades,
un equipo que puede exprimir su potencial, sus cualidades sin miedo en el campo. Y es lo importante para mí, porque tenemos cualidades, pero si tenemos miedo, no podemos ver un buen equipo de Martinica. Y lo importante para mí es de llegar con cualidades mentales muy, muy importantes. Sí, profe, le quería preguntar. El 2020 no ha sido nada bien para nadie, pero ¿qué tanto le va a hacer falta a sus muchachos a no tener competición internacionales con el equipo nacional de Martinica? ¿Y cómo está viendo a esos talentos que están jugando quizás en el exterior o en otras ligas del extranjero tocante sus jugadores? Sí, es una cuestión muy, muy interesante para el estatuto de Martinica. Y la Liga de Naciones permite a Martinica trabajar contra equipos muy fuertes de alto nivel. Está muy importante para nosotros para trabajar contra esos equipos. Y ahora tenemos un año sin jugar contra buenos equipos de alto nivel. Y estaba muy, muy bien, muy importante para Martinica, porque no podemos jugar los rondos de la Copa del Mundo. Y ahí con la Liga de Naciones tenemos la posibilidad de jugar eso. Y estaba muy, muy difícil para nosotros de haber amistos de alto nivel durante durante este año, porque los equipos prepararán los rondos de la Copa del Mundo y es imposible para Martinica de jugar partidos de alto nivel. Y vamos a ver cómo podemos hacer durante este año para hacer. En Europa tenemos la posibilidad de ir y de jugar contra equipos profesionales, pero vamos a ver eso. Bueno, entrenador, muchísimas gracias por su tiempo. Sí. Mucha suerte, gracias.